うん。 Descifrar antes y después de Panamá, porque este, los Estados Unidos viene a tratar de desplazar eh, los grandes esfuerzos y los grandes logros y los grandes avances del ALBA para volver a incorporar el ALCA y ir con fuerza al IRSA, que es el, 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 el mega proyecto extractivista que tienen a lo largo y ancho de América Latina. Eso no es una propuesta nueva, sino. El imperialismo ha venido eh, ganándole tiempo a la razón del sentido de organización de los pueblos latinoamericanos y este, si bien es cierto que ha venido ganando tiempo en definir sus estrategias imperiales desde el punto de vista militar y político, también es cierto que no quieren reconocer los sólidos avances que se han venido dando este, en, a lo largo y ancho en diferentes pueblos en América Latina. Buscando, tratando de definir lo que debe ser un nuevo modelo civilizatorio, y que como todos sabemos, este, además de esa resistencia heroica de más de 50 años que tuvo el pueblo cubano, eh, 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 el proceso revolucionario venezolano marcó un sendero, marcó una gran luz, ¿no? Este, allí es donde nos podemos considerar una amenaza, porque hemos salido de las, de las voces oscuras, ¿no? Oscuras e inconscientes en que estábamos. Y a lo largo y ancho vemos este, sociedades como han reivindicado sus derechos. Y no solamente han reivindicado sus derechos, sino que han avanzado en políticas sociales de contundencia. que era inimaginable para el imperialismo norteamericano poder pensar de que esta serie de políticas sociales, económicas, que se han venido desarrollando en, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en el mismo Brasil. Con todas la, la, las dificultades que ha tenido la compañera Vilma, ahí hay una, una expresión de otro sentido de hacer política, eh, apuntando y ahondando hacia una nueva organización social de la sociedad. En Panamá se debe abrir un gran debate en ese nuevo, ese nuevo mundo posible frente a una nueva razón de sociedad, a una nueva razón de relación social, a una nueva razón de modos y medios de producción partiendo fundamentalmente del de este, acoso que nos ha generado el mismo imperialismo a la razón de la merma de los recursos naturales. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos un caudal de recursos naturales a lo largo y ancho de América Latina, también es cierto que hemos estado padeciendo de un modelo desarrollista extractivista que nos ha conllevado precisamente a una serie de situaciones críticas y de estrés debemos y tenemos que reconocer de que este, mantenemos y sostenemos una política neoextractivista de recursos que eso no es una cosa que se puede cambiar de la noche a la mañana son años de historia y pegado de la mano va el, 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 el rentismo petrolero que eso nos ha agobiado cultural e ideológicamente nuestros valores societarios, pero el hecho de que nosotros mantengamos políticas extractivistas no quiere decir de que nosotros no comencemos a pensar en cómo ir reduciendo los impactos de esa política activista y de ir considerando y entendiendo de que existen unas nuevas tecnologías que apunten precisamente a un desarrollo mucho más ambientalmente sustentable, ¿verdad? Y esa es una de las de las trabas que hay en el alto gobierno, ¿no? De que este, el discurso puede llegar arriba, pero no se permea hacia abajo, ¿no? O sea, y ese es el caso, diríamos, de la agroecología, ¿no? Yo considero y creo de que se han hecho avances en la agroecología en, en Venezuela, muchísimos avances, ¿no? Que están muy dispersos, muy aislados, pero necesitamos democratizar. La agroecología. Necesitamos ecolo ecologizar la, la agroecología. Y eso no se hace solamente con discurso, Eso se hace precisamente con hechos concretos. Entonces ahí hay un entrampamiento y un patinaje ideológico de, de, de alguna dirección de gobierno que no quiere entender la dimensión de las implicaciones que está teniendo precisamente el neoestractivismo, ese desarrollismo que pareciese que sería la única opción y eso hasta cierto punto pueden marcar a otras sociedades que han eh, que se han valorado dentro de esas propuestas de desarrollo porque no tienen unas propuestas alternativas pero evidentemente las propuestas alternativas hay que hacerlas realidad hay que buscar de que esas propuestas trasciendan y entren en la en, entren en la sociedad para el 2020 ya no va a haber fosfatos en minas a lo largo y ancho de América Latina. Se va a reducir este, la producción de fertilizantes nitrogenados. Entonces pensemos un poquito cómo vamos a llenar la demanda de fertilizantes nitrogenados desde el punto de vista de la exigencia de la agricultura intensiva. La biocapacidad de la biósfera está hipotecada, el 50% ya. O sea que esa es la, lo que llaman la huella ecológica. Del, 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 del sistema planetario, de la biosfera. ¿no? Entonces, eso implica que nosotros tenemos que avanzar urgentemente en tres grandes retos. El primer reto que nosotros tenemos es la mitigación. Y cuando estamos hablando de mitigación, yo no me estoy refiriendo a mitigar los gases de efecto invernadero. Que, que, que están ahorita acuciando y que son parte de la crisis climática. Si no estoy hablando de la mitigación, es reducir drásticamente el consumo, ¿no? Que este, es algo que nos toca a la sociedad venezolana precisamente por los valores ideológicos y culturales que se han creado sobre la base del consumo superficial, el consumo este, fato, el consumo que no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, nosotros drásticamente tenemos que reducir el consumo en lo que sea, tener conciencia y preguntarnos cada día si vale la pena comprar esto y para qué lo vamos a utilizar y cuánto tiempo esto nos va a durar, porque eso tiene un, 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 un límite de tiempo, eso por una parte. Por otra parte, si estamos pensando reducir el consumo, debemos entonces buscar la manera de comenzar a crear ecotecnologías que vayan sustituyendo tecnologías que han sido altamente ineficientes desde el punto de vista energético y desde el punto de vista tecnológico y que nos han creado una serie de tensiones sociales y ambientales como son las tecnologías del agro. Y cuando hablamos precisamente de adaptación es cuando tenemos entonces el caso de entender cómo nosotros podemos ir adaptando tecnologías que vayan... Eh, valorándose en escalas productivas de acuerdo a las necesidades productivas del, del, del entorno, de la comunidad, de la región, de la finca, del predio. ¿ve? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar en, en ser muy conscientes, y ese yo creo que es el, el, el llamado y el papel de, de todos ustedes, los medios, en ser muy conscientes de cómo nosotros vamos a utilizar racionalmente y ambientalmente nuestros recursos naturales. El plan de la patria debe readecuarse y debe incorporar sus faroles y sus empujes hacia esas cinco dimensiones. Primero, soberanía. No vamos a negociar la soberanía. ¿no? Valoramos la soberanía como suprema, inalienable y perpetua. Segundo, la participación. ¿no? Venezuela ha generado toda una cantidad de propuestas participativas, un andamiaje de leyes que le dan valoración a esas organizaciones sociales de producción que sería el tercera, la tercera dimensión, la agroecología y el movimiento por los cambios climáticos. Entonces, el ecosocialismo necesariamente le huye, confronta el extractivismo, ¿no? lo tiene que confrontar, porque base de su teoría económica, de su política económica, está fundada en la demanda. Y este un planteamiento que es muy importante, del, un principio del ecosocialismo, que tiene que ver con la participación y la, la ecoética. ¿Ve? ¿Por qué estamos hablando de ecoética? Bueno, porque estamos hablando de la salvación del planeta Tierra y de la, y de la salvación de la especie humana. Y tenemos que entender de que nuestras relaciones no y nuestras interpretaciones de las relaciones son totalmente diferentes todo está relacionado, todo está interactuando, todo está depende del uno del otro. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, ¿no? el planeta Tierra como un ser viviente, ¿verdad? que lo es, como un organismo vivo que está lleno de complejidades, lleno de interacciones, lleno de redes de información, de energía, de etcétera, nosotros podemos entonces comprender cuál es nuestro papel en relación a nuestros valores Éticos en función del planeta y en función de las relaciones sociales y de la corresponsabilidad social que nosotros podamos tener en nuestra comunidad, en nuestro grupo, etcétera, en nuestra localidad.